Una de las películas que más revuelo ha causado entre los fanáticos de los cómics estos últimos meses es, sin ninguna duda, Suicide Squad, o El Escuadrón Suicida. Este film nos narra cómo un grupo de supervillanos del universo de DC es convocado por el gobierno de los Estados Unidos para que cumplan misiones ultra secretas de alto riesgo, a cambio de limpiar su expediente. Podremos ver personajes tan icónicos como Harley Quinn, Deathstroke, Deadshot, Killer Croc, Rick Flag, Diablo, entre muchos, muchos más. Así que hoy, abróchate bien los cinturones porque en esta ocasión te traigo 15 secretos que no sabías de Suicide Squad. ¿Sabías que originalmente el actor Ryan Gosling era quien daría vida al Joker en la gran pantalla? Sin embargo, el actor rechazó el papel debido al estricto contrato que le ofrecieron los de Warner Bros. Y ahí fue cuando Jared Leto entró en escena. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ryan Gosling lo habría hecho mejor? El compromiso de los actores y el equipo de producción con la película fue tal que incluso se tatuaron la palabra Squad en sus antebrazos. Pero lo más curioso es que fueron ellos mismos quienes se hicieron los tatuajes. El actor Tom Hardy estuvo a punto de encarnar al personaje de Rick Flag. Sin embargo, debido a que en ese entonces se encontraba trabajando en la película de El Renacido, tuvo que rechazar el papel. El actor poco después expresó lo mucho que le había dolido haber perdido esta oportunidad. ¿Sabías que la fecha de estreno de la película es muy especial? Ya que es nada más y nada menos que el 50 aniversario de la aparición del Joker en un medio no animado, allá por el año de 1966. Cuando fue interpretado por César Romero en la película Batman The Movie y la serie Batman de 1966. Existen ciertos rumores que dicen que el rodaje de la película tenía una atmósfera tan oscura y abrumadora que la producción contrató un psicólogo para que estuviera presente durante el rodaje en caso de que los actores se descontrolaran. ¿Sabías que esta es la tercera aparición en live action del Escuadrón Suicida? La primera fue en la serie de Smallville, en el episodio Absolute Justice de la temporada 9, y la segunda en la serie Arrow, en el episodio Suicide Squad de la temporada 2. Para prepararse para su papel de Deadshot, Will Smith tuvo que entrenar con los Navy SEALs y los Army Rangers para así aprender a manejar armas de muy alto calibre. En particular una Glock de 9mm y un rifle AR-15. Antes de elegir a Margot Robbie, hubieron muchas actrices que estuvieron muy cerca de quedarse con el papel de Harley Quinn. Entre ellas podemos encontrar a Alison Brie, Emma Roberts, Rooney Mara, Zoe Deschanel y Emma Watson. ¿Te imaginas cómo habría sido Emma Watson en el papel de Harley Quinn? Yo daría lo que fuera por verlo. ¿Y tú, a qué actriz te hubiese gustado ver como Harley? ¿Sabías que Suicide Squad tiene el mérito de ser la primera película basada en cómics protagonizada enteramente por supervillanos? ¿Sabías que Jared Leto decidió por sí mismo rasurarse las cejas para que así su versión del Joker se viera mucho más psicótica? En esta cinta, el Joker tendrá su propio Joker móvil, el archienemigo de Batman conducirá un auto Infiniti G35 Vador. Solo diré, wow, eso sí es estilo. ¿Sabías que la actriz Margot Robbie celebró su cumpleaños número 25 en el set de rodaje de Suicide Squad? Y lo hizo vestida como Harley Quinn y con un pastel muy acorde a su personaje. A pesar de que los personajes del Suicide Squad son sumamente complejos y distintos entre sí, hay un solo factor común que los une a todos: su odio irracional hacia Batman.
¿Sabías que Jared Leto se metió tanto en la psicología de su personaje que incluso les envió regalos a sus compañeros de elenco dignos del Joker? Una caja con una rata viva a Margot Robbie, balas a Will Smith y al resto de actores, cosas como un cerdo muerto, condones usados, juguetes sexuales, etc. Incluso el actor y mejor amigo de Jared, Scott Eastwood, dijo que su comportamiento en el set por momentos comenzó a asustarlo. ¿Sabías que Jay Courtney, el actor que interpreta a Boomerang, aparentemente había dicho que nunca iba a aceptar ser parte de una película basada en un cómic? Sin embargo, al parecer cambió de opinión al saber que sería David Ayer el encargado de escribir y dirigir Suicide Squad. ¿Sabías que la vestimenta de Harley Quinn fue ligeramente alterada en los trailers más recientes de la película? Más específicamente sus shorts. Si no me crees, observa bien esto. Y si lo que acabas de ver te parece falso, abajo en la descripción te dejaré los links de ambos trailers para que tú mismo puedas compararlo. Según parece, sus shorts fueron alargados intencionalmente para que los trailers no tuvieran problemas en ciertos países. Y si me lo preguntas, fue un gran desperdicio. Ok, antes de decir la última curiosidad, tengo que aclarar algo muy importante. Si bien lo que estoy a punto de relatarte no fue incluido en la reciente película del Suicide Squad, sí que sucede en los cómics originales, así que podrías considerarlo canónico. Y créeme, vale mucho la pena que lo sepas, más si eres fan de Harley Quinn. Bueno, aclarado esto, ¿sabías que en los cómics del Suicide Squad del reboot de The New 52 es la primera y única vez en la que Harley Quinn le es infiel al Joker, ya que mantiene una aventura con otro miembro del Escuadrón Suicida? Por supuesto, estoy hablando de Deadshot. Parte de esto también lo puedes apreciar en la película de Batman Assault on Arkham, que si bien relata una historia propia, sucede el mismo acontecimiento entre Harley y Deadshot, solo que de una forma un poco más gráfica. Quiero mandar un enorme agradecimiento a Shizuke, ya que de él fue la idea que dio vida a este video. Infinite power.